Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, y en lo relacionado a la región Tlaxcala, Texmelucan realizan campaña de vacunación antirrábica del 23 al 29 de septiembre en comunidades del estado de Tlaxcala. Did García, enfermera, Rodrigo Pérez y Adamari Flores, prestadores de servicio, integran una de las 5 brigadas que recorrerán las calles de Quiletla a partir de este domingo 23. Tocarán puertas para aplicar el reforzamiento de vacunación antirrábica canina y felina durante la Semana Nacional 2018. Iniciamos a partir de las 9 de la mañana. Hasta ahorita llevamos 20 perros vacunados. Bueno, entre ellos son 4 gatos que llevamos. Estamos recibiendo respuestas positivas de la gente. Algunos obviamente ya son perros que se vacunaron en marzo. Pero bueno, es muy buena la respuesta de la gente. La Secretaría, a través de los módulos instalados en los centros de salud, presidencias municipales y brigadas, ofrecen el servicio en las comunidades del estado, como lo comenta la médico pasante en Zacatelco, Marisol Gómez Pérez. Lo que estamos haciendo es vacunar a toda la población canina y felina que no haya sido vacunada en la semana de vacunación anterior, que se llevó a cabo en el mes de marzo. Estamos vacunando a los animalitos desde el mes de edad, y tanto a gatas y a perros embarazadas. Se invita a las personas lleven a sus mascotas al puesto de vacunación o centro de salud más cercano del 23 al 29 de septiembre de 8 a 15 horas. Se le informa a la comunidad que iniciamos la segunda Semana Nacional de Vacunación Canina, vacunación antirrábica. Por otro lado, presenta Gobierno del Estado convocatoria para la beca Los Mejores Mil. De Tlaxcala, a través de la Secretaría de Educación Pública, presentó este domingo la convocatoria para otorgar la beca Los Mejores Mil, que reconoce el esfuerzo de estudiantes de nivel superior. Este componente del sistema estatal de becas se otorgará a quienes obtengan los mejores 1,000 resultados de un examen que diseñará, aplicará y calificará el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, mejor conocido como Ceneval. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, dijo que podrán participar alumnos de universidades públicas y privadas de cualquier área del conocimiento. Los 1,000 estudiantes más destacados habrán de recibir durante un año 3,000 pesos en el caso de los hombres y 3,500 pesos en el caso de las mujeres. Se trata de una beca muy, muy atractiva que busca reconocer a los estudiantes que en ese examen tengan el mejor desempeño, tengan el mejor resultado y que sigan preparándose para que al año siguiente puedan volver a competir por esta beca. El registro para el examen será del 1 al 7 de octubre. Su aplicación será el sábado 10 de noviembre. Los resultados serán dados a conocer el 22 de noviembre en la página oficial del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de estudiantes universitarios, estudiantes de alguna universidad tlaxcalteca, que sean también ellos tlaxcaltecas, deberán inscribirse para hacer un examen del cual se habrán de seleccionar a los que tengan el mejor resultado, los primeros 1,000 que muestren el mejor resultado en ese examen. Este examen será diseñado, aplicado y calificado por Ceneval. Los más de 36,000 estudiantes que cursan este nivel de formación podrán participar en esta convocatoria, hacer su registro a través de la página de internet registroenlinea.ceneval.edu.mx/losmejores1,000. Para mayores informes podrán contactarse a través del correo electrónico beca.mejores1,000@septlascala.gob.mx. Más de lo relacionado a aquella zona, aumentan visitantes a la Galería de Arte Domingo Arenas de Zacatelco. La cronista Mónica del Carmen Rodríguez Rocha dio a conocer que las visitas a la Galería de Arte de Domingo Arenas aumentaron con una afluencia de más de 1,800 personas a menos de un mes de su apertura,
debido a la aceptación que la ciudadanía ha mostrado ante las exposiciones que se presentan actualmente, pero que concluirán a finales de octubre para que otros artistas den a conocer su talento a través de sus piezas, las cuales podrán ser adquiridas por el público y que cuentan con una inscripción y los datos del autor, por lo que Rodríguez Rocha hizo la invitación para que admiren el talento tlaxcalteca, resaltando que la entrada es libre y todos pueden conocer la historia de Zacatelco a través de la recopilación de fotos que se encuentran en la planta baja, área que resalta al personaje importante de la Revolución, Domingo Arenas Pérez. Dentro de otra de las notas, Instituto Tlaxcalteca incorpora a personas con discapacidad en comunas de Nativitas, Teacalco y varios municipios más. María del Carmen Mazarraza Corona, titular del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, dio a conocer que a través del trabajo que realizó la dependencia estatal se otorgaron 27 plazas laborales a tlaxcaltecas con alguna discapacidad en diversos ayuntamientos de la entidad como Españita, Nativitas, Teacalco, San Lucas Tecopilco, Nanacamilpa, Acuamanalá y San Pablo del Monte, entre otros, en donde desarrollan actividades administrativas, son auxiliares en las unidades básicas de rehabilitación y oficinas de atención al público. Al respecto, señaló que la dependencia continuará promoviendo de manera coordinada con dependencias federales y estatales la incorporación de este sector de la población al ámbito productivo de la entidad. Dentro de más de la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan, le comento que se incendia autobús sobre la autopista México-Puebla a la altura de Tlalancaleca. La madrugada de este domingo sobre la autopista México-Puebla, en el kilómetro 82, a la altura del municipio de San Matías Tlalancaleca, se registró el incendio de un autobús que transportaba peregrinos, por lo que a través de una llamada de auxilio al arco de seguridad de Huejotzingo mediante el 911, se pidió la presencia de bomberos para sofocar el incendio de la unidad con placas de circulación 756RM2 de México, además personal de Caminos y Puentes Federales llegó hasta el lugar para auxiliar a los peregrinos, quienes a pesar de lo aparatoso del incendio, lograron alcanzar a descender de la unidad, por lo que no se registraron lesionados y solo el camión fue consumido en su totalidad por las llamas. En otra de lo que es aquella zona, fuga de combustible provoca rapiña en Atoyatenco. Una toma clandestina en ductos de gasolina provocó una fuga en terrenos de cultivo de la localidad de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan, misma que fue aprovechada por vecinos para llenar bidones con el hidrocarburo alrededor de las 8 de la mañana. Y es que a pesar de que ya se comenzaban a generar charcos en la zona, varias personas hincadas y con varios contenedores aprovechaban para abastecerse de la gasolina derramada. Aunque minutos después llegaron al lugar elementos de la policía y de Protección Civil, mismos que resguardaron el área en espera de personal de seguridad física de Pemex para realizar el sellado de la toma sin que se reportara la detención de ninguna persona. Pues ahí, esta situación generada una vez más por el robo de hidrocarburo dentro de la zona de Texmelucan. En otro de los temas, Texmelucan retomará la seguridad total a partir de diciembre, asegura edil electa. La presidenta municipal electa de San Martín Texmelucan, Norma Layona Urum, anunció que a partir de diciembre retomará la seguridad pública del municipio, facultad que por decreto el gobierno del estado asumió tras la ola de inseguridad que se vive en la región. Al respecto, y en conferencia de prensa acompañada por su equipo de regidores, Norma Layón destacó que ya se están preparando las estrategias en materia de seguridad para que el municipio retome la responsabilidad para entonces, con lo cual se dará por concluido el decreto establecido por el gobierno del estado para que asuma el control de la seguridad una vez que se concluya el convenio. Finalmente, sentenció que todos los culpables de haber sumido en la violencia e inseguridad al municipio pagarán las consecuencias. Pues ahí lo comentado por la presidenta
electa de San Martín Texmelucan en cuestión a este tema de la inseguridad que se vive allá en la zona. Ya veremos para entonces qué es lo que va sucediendo con el paso de los meses dentro de lo que pues es prácticamente o lo que será su trienio ahí como presidenta municipal. De esta manera cerramos esta información dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.